Una de las pruebas más difíciles en el GS Trophy ha sido estos bumps. Son 1, 2, 3, 4, 5 bumps que son más o menos de un metro de alto y el piloto cuando lo ve lo primero que hace es intimidarse. Pero aquí hay que meterse en primera o en segunda y como la moto es más baja y va a topar allá abajo, tenéis que pasar con bolito, baja y de luego mirar el otro y bolito. Miren, lo voy a hacer para que ustedes lo vean. Espérense. ¡Conchito madre! ¡Uy! ¡Me caí! Ahí voy, compadre. Voy en la moto. ¡Pum! Después. ¡Pum! ¡Pum! ¿Vieron? Otra prueba es esta del tablón. Cuando entráis acá, no miráis abajo. Tú miras acá. Y al mirar acá, la moto sale sola. Esto se llama paralela. Tú entráis, el peso muy bien en los pedalines. La vista al frente, primera con podéis frenar con el freno trasero delantero. También tenéis que tener una puerta imaginaria. Cuando viene un problema, hay que enfrentarlo. Yo no miro acá, yo miro un poquito a futuro, miro esa puerta imaginaria y me dirijo para allá. Esa es la puerta imaginaria. ¿Saben que en la motocicleta es súper importante la vista? Tú haces esto y cuando estás acá, ¡pum!, te vayas a ese punto. Y cuando llegáis acá, la vista para allá, ese punto, y la moto automáticamente dobla. Nosotros hacíamos un ejercicio con unos conos en la Suzuki 125 que tenemos para hacer clase y yo les contaba a ustedes, acuérdense, podéis poner unas pelotas de fútbol, podéis poner unos palitroques, que no sé, pero son ejercicios básicos muy importantes para conducir la motocicleta. El piloto ya viene medio cansado desde allá, tiene que meterse al agua, ojalá con vuelo, porque después viene una pequeña subida que tú la veis ahí y es resbalosa como el petróleo. El gallo llega acá, nuevamente. La puerta, la salida, está allá, está clarísima. Acá nos encontramos con la temida pasada de arena, la trampa de arena. Y ahora, fíjense que al primero que le toque va a ser más difícil porque acaba de pasar la maquinita esa chica y la dejó, pero especial para la primera pasada. Imagínense aquí la salida. ¿Nos vamos a quedar a mirar esta o no, George? Ya, yo me siento acá, compadre. Pasó muy bien ese piloto. Claro que después la embarró. Yo creo que aquí es súper importante dominar el miedo. El miedo siempre es el que hace que tú te caigas. Tampoco hay que ser tan valentona. Estamos viviendo ya la fase final de la competencia GS Trophy que se ha realizado acá en Chile y veremos a los tres pilotos que nos acompañarán a la final de clasificatorias en Panamá. Para la gente que no sabe lo que es un GS Trophy, les recuerdo que es una competencia realizada por pilotos amateur en motos de gran cilindrada, en las motos llamadas Big Trail o Big Enduro. Son pruebas de destreza a muy baja velocidad y también pruebas donde se trabaja en equipo, equipos de A3, no solamente de las habilidades sino también de solucionar problemas de pana, cambiar neumáticos, etcétera, etcétera. En esta primera edición realizada en Chile por la fábrica de motos Bávara, solamente compitieron 12 pilotos. 12 pilotos que se atrevieron a meter sus máquinas en estas pruebas tan extremas para motos de gran envergadura. Ya en la etapa final de este circuito era cada vez más difícil, las pasadas se ponían cada vez más complicadas y en cada punto había un juez observando cada movimiento del piloto. Queremos felicitar a cada uno de los participantes, que fueron 12, que lo hicieron con entusiasmo, con valentía y con mucha, pero mucha pasión. Y especialmente a los tres ganadores, que fueron Benjamín Porcilla, Alberto Cáceres y Toño Flores. Y desde luego, compartiremos con ellos sus impresiones. Es una experiencia súper gratificante.
muy bonito, la organización es exquisita, los días nos tocaron maravillosos, todo muy bien organizado, la competencia muy buena, alta competitividad, mucho compañerismo, lo hemos pasado súper bien, el circuito no ha sido muy complicado, ha sido muy técnico y yo creo que puede ser bastante buena el entrenamiento como para ir a Panamá y después ojalá, si todo sale bien, tratar de representar a Chile en el Mundial de Bembe. El circuito es muy técnico, no es fácil llevar unas motos que pesan cerca de 300 kilos a la menor velocidad posible porque perdí la inercia y en eso compite mucho el equilibrio. No encontré nada que haya sido realmente difícil, pero sí, yo creo que los bumps fueron bien complicados pasarlo porque estaban muy sueltos, eran muy parados y había que tener harta concentración y equilibrio. Yo creo que todos deberían ir, va a ser una experiencia súper gratificante, ojalá ir con la familia, hay harta camaradería y se pueden hacer hartos amigos también. Mira, la verdad es que primero agradecerle a Bembe por habernos invitado a este gran evento. La verdad es que yo nunca imaginé que era tan bien organizado y tan bien hecho. Estoy súper contento de haber venido. La verdad es que las pruebas también me tienen fascinado porque yo no jamás había hecho esto. Estoy pleno, mucha felicidad. Así que Dios quiera nos vaya bien. Yo a todos los fanáticos de las motos, la verdad, les recomiendo la marca que sea, que vayan a ver esto, porque la verdad es que son cosas nuevas. Yo estoy impactado por el grado de dificultad que hay y todo. Entiendo que hoy día van a cambiar un poco el circuito también. Y es lo más entretenido que hay. Fue una sorpresa cuando me llegó la invitación. Yo ando en las motos, estas motos grandes GS, hace como 5 años. Y la verdad que no tenía idea de la existencia de un campeonato como el GS Trophy. Y fue interesante el conocer en qué consistía este campeonato. Y obviamente la motivación de participar y de estar ahí en este primer evento que se hace en Chile, que además la final se corre en Chile y Argentina, la verdad que fue impresionante. Así que aquí estamos, feliz, contentos. Tuvimos la suerte que teníamos un segundo día, primer día con sol increíble, que nos acompañó el clima, un poquito frío en la noche, pero todo muy bien, el compañerismo, los pilotos, la organización, la verdad que todo excelente. 10 puntos. Me llevé la meta, casi me la llevo para la casa en la primera vuelta, así que yo creo que esa subida fue la que más me complicó, a pesar de que no era tan técnicamente difícil como otras pruebas, pero para mí esa me la llevo. Hemos vivido unas jornadas maravillosas. Estamos seguros que en la próxima versión habrán de todas maneras más competidores y mucho más público, porque es realmente un espectáculo que merece ser visto. Viviremos intensamente junto a ustedes el Mundial de GS Trophy, que será en el sur de Chile y en la Argentina, y todo esto gracias a Motoventura, nuestro partner, que realiza el viaje de tus sueños.